Hola a todos y bienvenidos una vez más a Life of Wonders, nuestro canal de YouTube. Como saben, yo soy Pablo y hago vídeos de muñecas, juguetes y coleccionables de Disney. Como siempre les digo, si les gusta esta clase de contenido y quieren apoyar al canal, no duden en suscribirse a él y de ese modo también evitan perderse cualquiera de los futuros vídeos. En el día de hoy vamos a estar haciendo el unboxing y la review en detalle de Laguna Blue como parte de la serie Monster Fest, que sin lugar a duda pienso que es mi serie favorita de toda la generación 3 de Monster High. Pienso que la calidad es excepcional. Me está encantando a todo lo que traen cada una de las muñecas, al igual que la calidad que encontramos en sus cabellos, el maquillaje en general me gusta mucho. Así es como se nos presenta a Laguna con este empaque que tiene forma como de escenario, y bueno, tenemos el logo de Monster High por aquí. Está súper bien presentada con los accesorios en ambos lados. En fin, desde el frente me parece que es de 10. Por aquí tenemos los iconos de Monster Fest y los de Laguna por aquí abajito. Después por aquí tenemos el logo de Monster High y por detrás podemos ver el diorama del festival y esta pieza de artwork que definitivamente no es de mis favoritas, porque realmente sí que me gusta como las letras de Monster Fest aquí, pero con las ghouls así no tanto. Y bueno, como ya les he leído anteriormente, pues la intro que nos da es Frankie, Claudine, Cleo y Laguna han conseguido entradas para el Monster Fest, el festival de música más emocionante del año. Ataviadas con bolsos y pósters de sus grupos favoritos, las monstruitas están deseando darles un bocado a los nachos pringosos, sacarse fotos y bailar de miedo. Voy a estar sacando todo del empaque, liberando a nuestra Laguna y en breve estoy de vuelta. Bueno, y aquí ya tenemos a nuestra Laguna fuera del empaque y una vez más, la verdad es que no decepciona en absoluto. Es una muñeca preciosa y me hace estar cada vez más enamorado de esta línea de muñecas de Monster Fest porque son alucinantes en calidad, en diseño, me gustan mucho. Vamos a empezar con sus accesorios. Lo primero que vemos es el póster de Cat Noir, que por cierto la voy a tener en unos días, por lo tanto estén atentos de esa review porque es una de las muñecas que más ilusión me hacen, al igual que me hacía de Spectra hacer la review. Tengo muchas ganas de esta nueva versión G3 de Cathy. Después tenemos esta bebida que, como saben, esto se quita y por alguna razón no se mantiene en el sitio. Está como haciendo pop hacia afuera todo el rato. Igual lo voy a tener que pegar o algo porque es que si no se levanta. Pero bueno, está bastante coqueto. Tiene el asa así como de bracito de pulpo. De bracito de pulpo se dice tentáculo, creo. Puede ser. Bueno, la verdad es que está cute. Tenemos también su cámara Polaroid en color bubblegum, como chicle de fresa, un poco, y tiene esta forma de conchita. En fin, la verdad es que está cute también. Su entrada, su boleto de entrada para el Monster Fest. Sus gafas, que también me gustan mucho. Todas las gafas de esta línea me están gustando un montón. Son muy finitas, tienen mucha nitidez. El diseño son como dos conchas en un see-through lavanda muy clarito. Muy, muy clarito. Tiene estas perlitas también en los laterales. Me gustan mucho, la verdad. Después por aquí tenemos este brazalete que parece ser también un tentáculo, y tiene como un charm de un ancla. Y este es su wristband de admisión del festival. Y bueno, aquí tenemos esta hamburguesa que es súper chula. La verdad es que, al igual que lo decía con el perrito caliente de Frankie, a mí me gustan mucho estas piezas y pienso que está muy, muy coqueta también. Es una hamburguesa con el pan negro, las semillas en blanco, y después parece que tiene como los tentáculos estos saliendo hacia afuera. Y la verdad es que me gustaría probar algo así como para Halloween, aunque sea de, pues eso, aunque sea un dulce o eso, pero me parece muy curioso. Y obviamente las comidas de Monster High, pues es que se tienen que ver así, ¿no? De alguna forma.
gusta, me parece muy creativo. Y por último tenemos este bolso con statement, un poco que tiene también como estas cositas flotantes por aquí que conectan con el fleco de todos los demás bolsos de la colección. Y además este es muy especial porque hace como una referencia clarísima a lo que es el bolso icónico de la cover de la G1 de Laguna. Con Neptuna en el interior. De hecho, parece que es como una Neptuna más G1 que G3. Es como una cosa entre medias. Y está muy bien. Parece que es como una concha, pero también parece un ojo. Con vidriera. Tiene como un domo. Realmente no. Si lo ven así, igual pueden parecer que es 2D, pero realmente está elevado. Y bueno, pues el screening es muy bueno, este que están utilizando para pintar los accesorios. Las asas parece que tienen como escamas y también tienen como un tentáculo rodeando. La parte de detrás tiene una cremallera y una estrella. Y después, como los flecos estos, pues son tentáculos y un charm de medusa en la parte central. La verdad es que está bastante curiosa. Y es un color magenta intenso que conecta realmente con esta pieza de aquí, que mucha gente como que se ha quejado de esta pieza y es como, ah, no, no pega nada en lo que lleva puesto, pero realmente es que si no, esto no pudiera conectar tan bien. Ahora vamos a ver más de cerca. Bueno, para empezar, la muñeca, su rostro es impresionante. Es la primera muñeca de Laguna con una mirada lateral y me encantan las miradas laterales. Pienso que dan mucha más complejidad y mucho más juego. Mucha más ilusión óptica para crear diferentes situaciones que simplemente mirando al frente, ¿no? Y la verdad es que me gusta mucho. Al principio puede verse un poco rara porque no hemos visto a algunos personajes, en este caso Laguna, con mirada lateral aún, pero me parece que es súper bonita. Sus ojos son avellana con verde. El maquillaje es súper bonito también. Un degradado de color todo alrededor, en la zona del párpado y de debajo del ojo. Entre rosa, aqua, después tiene el maquillaje que va haciendo así como esa forma. Sus pequitas son azules. Sus cejas, siempre se me olvida. Sus cejas son también como un azul aqua y están bastante en punta. Y también tienen los vellitos como individuales en oscuro, si se dan cuenta. Y después tiene esos puntitos ahí. Estas escamas de la parte de arriba, pues las han puesto de un color bastante más pasteloso y más clarito, que disimulan, o sea, que se ven muy sutiles en comparación a las primeras escamas. Y después algo que también ha sido muy criticado es el color del labial. A mí me parece que está perfecto. De hecho, va como un poco acorde con la profundidad del maquillaje de los ojos, el color que encontramos en su vestido y el color que después vamos a encontrar en sus zapatos, que es como una tonalidad un poco oil slick, con brillo, tiene como ese efecto de petróleo de alguna forma, y a mí personalmente me gusta, sobre todo porque las dos Cover Lagunas, la primera, la original, y la Cover Refresh, tienen unos colores bastante claros, rosa o anaranjado, y este es distinto y me gusta más que si hubiera sido solamente morado, como en el caso de la Laguna de Spa, que era simplemente un color morado. Después, bueno, su diadema o su pieza para el cabello. Me gusta, lo que menos me gusta es la parte del frente, pienso que esto igual se hubiera beneficiado con un poquito de pintura, porque lo siento bastante reducido sin pintura, teniendo como este degradado tan bonito aquí de lo que es como un arrecife de coral con la concha, la perla, en fin, se ve bastante bien. Esto se quita también si se quiere tener solamente lo que es la parte de la diadema de encima, y así es como se ve la parte de detrás, es bastante reducido también. Su cabello es sarán, súper suave. Me hubiera gustado que el cabello fuera un poquito más largo porque siento que es la Laguna. Bueno, no solamente la Laguna, porque cuando pienso en las dos Core Laguna, probablemente incluso la del cabello en la Ponytail,
más o menos le llega hasta aquí, sin, teniendo la ponytail. Me parece que de esta colección es la que tiene el cabello más corto y me hubiera gustado un poquito más largo. Sobre todo porque se siente muy bien, es Saran, es una combinación entre un rubio más claro. Puede dar la sensación de ser platino, pero realmente yo no lo siento tan platino. Es decir, por la parte de delante sí que se siente un poco más así. Creo que es porque la banda y el azul como que lo tonifican de alguna forma que parece como blanco. Es realmente el mismo color. Es como cuando uno se echa este acondicionador que tonifica el color más brassy, más color amarillo. Pues es que esa es la sensación que tengo al verse de frente. Que estos colores parece que pareciera que lo hagan verse blanco cuando en realidad es un color más claro que el que estamos acostumbrados, que es bastante amarillo, pero tampoco lo sentiría como platino como tal. No sé, o quizá un platino un poco más oscuro o un rubio muy claro. Definitivamente no es amarillo, pero tampoco es blanco. Sí me explico, ¿no? Entonces, bueno, pero está bastante bien. Me gusta, simplemente me hubiera gustado un poquito más largo. Pero bueno, en fin, me encanta el cabello de todas estas muñecas de esta línea. Después, para sus aretes, encontramos estos anzuelos, creo que se llaman, que son como unos. Son para, pues obviamente, para pescar. Tienen una pluma, un hook. Pues para agarrar al pescadito y bueno, pues son de color plateado, son iguales. Después tenemos esta pieza con perlas que también va sobre los hombros y tiene un detalle pintado. Parece que es como una medusa y después tiene como detalles pintados también en rosa, pero no logro descifrar muy bien lo que es, al igual que sí que lo logré con las otras muñecas. Está bien, está curiosa. Y definitivamente conecta con la pieza que va sobre la parte de las rodillas hacia abajo de sus piernas, que tiene como esta especie de armadura, conexión, arnés de perlas, que también, bueno, pues está bastante bien porque es el mismo color. Después tenemos este cinturón que, bueno, tiene este diseño. Yo se lo voy a quitar para que podamos apreciar mejor lo que hay debajo y todo. Este es el diseño del cinturón. A mí no me desagrada. Sí que es verdad que me hubiera gustado detalles pintados igual en lo que son las flores o así. Parece que es como una red de pescador hecha con cuerda, puede ser. Es lo que a mí me da la sensación de ser. Con la vegetación que ha crecido en la propia red. Y bueno, pues esto es lo que conecta con este color de lo que es el statement bag que lleva. Y después tiene esta sobrefalda que está hecha de este material que a mí me recuerda a muchos vestidos de los años 90 de Mattel, pero también a una referencia un poco más cercana son las Wonder Fairies, las hadas estas de Fairytopia que venían con una. En fin, que creo que había tres. Joy Bell, creo que es como la más. Concurrida, la que más me viene a la cabeza, que crearon esas hadas que tienen como que se despliegan las hadas hacia arriba, en fin, tienen este, exactamente es como esto, es el mismo material, es un material como iridiscente, plastificado más o menos, son dos paneles y este de aquí está como un poco arrugado y da la sensación de tener bastante profundidad porque además tenemos otros dos paneles interiores en organza en un tono más medio de azul. Y pues el conjunto de los cuatro paneles, que todo está aquí, está cosido en la parte de arriba y tiene velcro en la parte de atrás, pues da bastante como este rollo de estar flotando en plan medusa, yo creo. Pero bueno, la pieza que más me gusta es definitivamente su mini vestido interior, que es en un azul marino y tiene como unos arrecifes de coral súper bonitos. En colores aqua, en colores verde y también en colores cálidos. Me parece que es una pieza súper bonita y de nuevo creo que el maquillaje y también sus labios, al igual que las tonalidades, no solamente los zapatos, sino las medias con los zapatos son los tonos que realmente encontramos en su vestido y me encanta, me parece que es súper bonito, es una de mis piezas favoritas para Laguna sin lugar a duda.
Y después, bajando, nos encontramos estas dos piezas que simplemente están superpuestas por la zona de la pantorrilla, de abajo de la pierna. Y de nuevo son como dos arneses de perlas que además sujetan como lo que es la media, que es de redecilla, de un color magenta también, como tirando más a esto, aunque obviamente como el color de la muñeca es azul, realmente le resta un poco ese tono también, pero es bastante hot, es más oscuro que esto. Y después me encantan estos zapatos, es que son alucinantes. Tienen como este domo también aquí como de pecera y tiene una raspa de pescado a un pescadito, los huesos, sí, el esqueleto de un pescadito. En el interior, o sea, sí, en el interior, el domo este solamente está en esta parte de fuera, en la parte interna es así. Pero la verdad me gusta porque realmente no se ve tan grueso. Igual si fuera una esfera todo alrededor se sentiría demasiado grueso. Y después el color también es como este petróleo oil slick, más o menos que brilla. Tiene como este tentáculo que se agarra alrededor del tobillo. Los straps tienen escamas. Después vemos como este arrecife de coral para lo que es las plataformas. En fin, me parece que es un molde súper chulo y que le queda súper bien y que definitivamente está muy coherente con cómo están juntas las piezas de nuevo, esto con esto, estos colores con el vestido interior, con el maquillaje. En fin, a mí esta laguna me gusta muchísimo. Definitivamente estas muñecas me están gustando mucho más que las de Monster Ball. Pienso que están elevadas a otro nivel, aunque esas también eran muy bonitas, pero estas me están gustando mucho más. Y bueno, pues espero que hayan disfrutado de esta review y les haya servido de ayuda a todos los que estén considerando adquirir esta muñeca. Si es así, no olviden darme un like y suscríbanse al canal si aún no se han suscrito. Déjenme saber qué es lo que piensan en los comentarios de abajo. Yo, como siempre, estaré encantado de leerlos todos y también de tratar de responder a todos y cada uno de ellos. Por ahora, espero se cuiden y les veo muy, muy pronto por aquí. Chao.